Vamos a esperar que se una. Ah, está caliente esto. Adelante, yo, Erwin. Ingeniero Isope. ¿Qué tal? ¿Ya Buenos días. hay del grupo A? Sí, creo que le Sí, están enviando la solicitud para que se puedan unir, ya pero. los estoy admitiendo. Ah, ya. Gracias. Que pidan nomás admitir y ya yo los admito. Sí, ingeniero, ya están llegando mis compañeros, ¿ya? Ya estás Excel. Muy bien. Vamos a esperar un ratito porque el asunto no es agarrar y tirar la clase, hacer la clase. El asunto es de que todo el mundo la escuche y que y de que juntos trabajemos aprendiendo la geología del Perú. Ya para los del grupo B, ya está colgado también ya la organización por grupos para que suban los trabajos, ¿ya? Me enfrío un poquito esto. Caliente. ¿Se ve el PowerPoint? Se ve, ingeniero. Ya, entonces está bien. Vamos a esperar que llegue un poco más. Ya tenemos ya las 9:54. Muy bien. Vamos a comenzar la clase. ¿Ya? Bueno. Entonces, en esta clase ya terminamos con el paleozoico y vamos a comenzar con el mesozoico. Entonces, el mesozoico comienza a los menos. Aquí según la carta. Menos 250 millones de años. ¿No es cierto? Pero en general es admitido que es a los menos 200 millones de años, pero bueno, el Triásico comienza a los menos 250, casi menos 260 millones de años. Entonces el Mesozoico está compuesto pues, por el Triásico, el Jurásico, el Cretácico.
y abarca un periodo que va desde los menos 250 hasta los menos 65 millones de años, que es el límite entre el Cretácico y el Terciario, y es el momento en que llega el gran meteorito y acaba con la vida de más de la mitad de la vida del planeta. Dentro de la pérdida más espectacular fue los dinosaurios. Entonces, comienza una nueva etapa de sedimentación y evolución de los Andes con el inicio pues, del Mesozoico. Termina el Pérmico superior y tenemos el Triásico. Entonces, lo que hemos visto hasta la fecha era lo siguiente, ¿no? Cuando hemos estudiado el Carbonífero, les decía que durante todo el Paleozoico, en realidad, había una Pangea, es decir, todos los continentes estaban unidos. Entonces, en el Carbonífero, vamos a arrancar desde el Carbonífero, más o menos la línea ecuatorial iba por ahí, y todavía todos los continentes estaban juntos, es decir, América, África, también acá había unos en el sur, había territorio, y más o menos el polo norte estaba por acá, y el polo sur estaba por aquí, por más o menos lo que va a ser la futura, me parece, Australia. Entonces, todo el sistema, tanto Paleozoico inferior, Paleozoico superior, la cuenca que teníamos acá era una cuenca que estaba situada pues de los Andes centrales, era prácticamente por acá, en este borde del continente o de la placa americana. El Pérmico, bueno, sufre una ligera modificación, ¿no? Igual la línea ecuatorial también está por ahí, el polo norte gira un poco, el polo sur también se mueve un poco acá, a lo que probablemente sale ya de lo que va a ser Australia, y la Pangea todavía está unida, hay toda una serie de elementos como fósiles y todo, que demuestran que en realidad todo estaba unido, todavía todo estaba unido. Entonces, a ver. Y tenemos una gran Pangea todavía. Y es hacia inicios del Mesozoico, o sea, finalizado los menos 260 millones de años, ya en mayor detalle es que comienza a fragmentarse la Pangea. Es decir, que ya las tierras, y lo más espectacular que tenemos en lo que refiere a esta parte, es que América del Sur comienza a separarse del África. Entonces hay toda una serie de estudios que no lo vamos a revisar ahora, que demuestran que en realidad el África y la América del Sur están unidos, hay una serie de cuencas sedimentarias que pasan del lado de uno y del otro, una serie de macizos rocosos también que pasan de un lado al otro, así es que las continuidades están completamente demostradas. Y ya comienza entonces, hacia los menos 140, algunos autores indican de que es a los menos 200, o sea, inicios del Jurásico, otros autores ya indican que es a partir del Triásico. Nosotros vamos a simplemente a mostrar los elementos y mostrar que todavía, bueno, eso es una gran discusión que todavía existe, algunos toros están completamente seguros que esta abertura comenzó a los menos 200 millones de años y algunos otros dicen que ya se inició a los menos 260 millones de años, o sea, inicios del Pérmico. ¿Cómo se produce esta ruptura? Tal como se está rompiendo actualmente este borde
de África, ¿no? A través de una serie de fracturas que están formando actualmente el rift africano, y que a la larga va a separar toda esta porción de continente, y aquí va a ingresar el mar a través de, seguramente por acá, el Triángulo de Afar. El Triángulo de Afar ya estuvo alguna vez sumergido, pero se evaporó el agua, y ahí hay grandes depósitos de sal actualmente. Entonces, ahora nuevamente ha comenzado a abrirse y a formar un gran rif acá, una estructura de rif. En general se va a separar pedazos, igual que la isla de Madagascar. Esto se va a separar, se va a crear acá un océano interno, y probablemente hay algunas complicaciones acá todavía, porque el tema de fracturamiento está involucrando todavía un bloque más acá al interior. Por tanto, ¿cómo comienza esto? Bueno, esto comienza pues de esa manera, ¿no es cierto? Es lo que actualmente se ve en África. Es una fractura que está abriendo ahí. Tranquilamente, esto es América del Sur, esto es África. En el tiempo que comenzó a abrirse, uno podía saltar de África a la América del Sur dando un paso. Todo comienza así. Entonces, y entonces, y aquí va a nacer, ahí comenzó a nacer, o ahí enseguida se va a instalar el Océano Atlántico. Ya se va a abrir África de este lado y América del Sur de este lado. Así, todo comenzó así. Hay muchos sistemas tectónicos, sistemas sedimentarios que en la actualidad se puede ver toda la evolución de cómo en realidad es el fracturamiento de las placas, el hundimiento. Tenemos todas las etapas actualmente operándose a la superficie del planeta, de tal manera que es bastante sencillo darse cuenta en realidad cómo es que se producen este fracturamiento de placas. Todo comienza con una fractura así de simple. Muy bien. Entonces, si comienza a abrirse el Océano Atlántico, tenemos el principal problema, ¿no? Decir cuándo comenzó a abrirse el Océano Atlántico. Si fue a inicios del Triásico, fines del Pérmico, o a inicios del Jurásico. Pero el problema es que si comienza a abrirse acá y comenzó a abrirse el Océano Atlántico, lo que no sabíamos acá, lo que veíamos acá en esta figura era de que aquí teníamos toda la Pangea y tendríamos probablemente un océano global. En este caso, sería pues el precursor del Océano Pacífico. Y el asunto era que había un océano global porque todos los territorios, todas las tierras emergidas estaban juntas. Entonces, si yo comienzo a abrir acá, y esa abertura va a implicar que el África se vaya hacia el este, y América del Sur se vaya hacia el oeste, para que comience a abrir acá, entonces eso implica de que va a haber una formación, realmente acá, ya hemos visto en estratigrafía cómo es el origen y evolución de cuencas sedimentarias, se van a formar unos márgenes pasivos de este lado. Y en contraposición, en este lado, para compensar, tendrían que formarse entonces márgenes activos. O sea, al mismo tiempo que se va a abrir el Océano Atlántico, seguramente acá se va a instalar también una zona de subducción. Y entonces el modelo tectónico para el Mesozoico cambia ya respecto al Paleozoico. El Paleozoico eran cuencas sedimentarias que se han formado en una Pangea. Sin embargo, cuando llegamos al Triásico, el sistema cambia totalmente. Si tenemos de un lado una zona de abertura, del otro lado, hacia el oeste, tendríamos que tener una zona de subducción. Y entonces el sistema tectónico para los Andes peruanos, a partir probablemente del Triásico o del Jurásico, donde está más claro, pero en el Triásico vamos a ver que hay evidencias ya de instalación de un arco volcánico.
Entonces aquí va a haber ¿qué? Va a haber una fosa, va a haber un arco volcánico. Bueno, la placa oceánica va a comenzar a pasar por debajo de la placa continental. Y vamos a tener nuevamente, entonces, vamos a tener la instalación de una zona de subducción con un arco volcánico acá, y detrás del arco volcánico, ¿qué va a haber? Una cuenca Bacar tras arco. Sería una cuenca prácticamente donde se va a sedimentar o se va a desarrollar la sedimentación de todo el Mesozoico. Este sistema tectónico es para el Mesozoico, pero para el Paleozoico no tenemos evidencia de que cómo era el sistema tectónico, simplemente adelgazamiento de corteza, formación de cuencas. Pero para el Mesozoico ya se instala esto. Instala este sistema. Entonces aquí va a haber que un arco volcánico que va a separar el océano de una cuenca interna que es esta cuenca Bacar. Entonces, el sistema, entonces, como ven acá, era difícil de explicar cómo es que sí se van a enfrentar estas dos placas, la placa, vamos a poner, americana, placa sudamericana, y una placa oceánica, se van a enfrentar, el sistema es comprensivo, cómo es posible de que aquí se va a abrir una cuenca, si todo el sistema tendría que ser comprensivo. Sin embargo, la explicación está a nivel de las corrientes convectivas. Si bien es cierto, ahí acá hay un sistema de subducción, sin embargo, las corrientes convectivas que se instalan enfrente de la placa, a nivel del manto, pueden hacer esta corriente convectiva y crear acá una zona de distensión. Bueno, esa es la explicación tectónica que proponen algunos autores, como Dickinson y Selly. Entonces, esa es la explicación, porque cuando se propuso la tectónica de placas, esto era difícil de explicar. Era difícil de explicar cómo es que va a formar una cuenca, un sistema, una cuenca sedimentaria encima de un sistema compresivo, teniendo en cuenta, perdón, teniendo en cuenta que para teniendo en cuenta que para formar una cuenca sedimentaria necesitamos una cuenca distensiva que permita el hundimiento de esta porción de corteza para crear una zona negativa y por supuesto originar una cuenca sedimentaria. Bien difícil de explicar. Ese era uno de los puntos importantes por los cuales la tectónica de placas en su inicio era rebatida. ¿Por qué? No podía explicar eso. Bueno, hallaron la forma de explicarlo de esa manera. ¿Será cierto o no será cierto? Pero la evidencia es que sí hay un arco volcánico, hay una cuenca sedimentaria detrás del arco volcánico y hay una sedimentación acá que puede llegar a los 8.000, 10.000 metros de sedimento. Por lo tanto, para formar una cuenca sedimentaria tuvo que haber una etapa de distensión con fallamiento normal, por supuesto, abombamiento producido en el manto para provocar adelgazamiento de corteza y distensión. Bueno, el sistema tectónico es ese. Y entonces, resumidas, en este caso el adelgazamiento de corteza es tal, pero como pueden ver el basamento, a pesar del estiramiento, el basamento continúa siendo continental. Quiere decir que está compuesto por rocas intrusivas, sedimentarias, metamórficas, no sea, pero si bien es cierto hay vulcanismo acá, y no hay aparición de corteza oceánica, para el caso del sistema andino.
¿Qué es lo que tiene como basamento el Mesozoico? Tiene rocas del Precámbrico, del Paleozoico inferior y del Paleozoico superior. O sea, cuencas sedimentarias que han sido deformadas, erosionadas, pero que constituyen el basamento de la cuenca Mesozoica. Sin embargo, este modelo puede dar lugar también a este otro, este modelo puede evolucionar y llegar a romper también la corteza, separar la corteza continental y crear fondo oceánico. Un ejemplo de eso es el Mar Amarillo, ¿no? Entre Japón y la China. Es una cuenca que tiene un basamento oceánico. Pero para el caso de los Andes, no llega a romperse y no llega a formar un basamento de este tipo con corteza oceánica. Se queda en este modelo de adelgazamiento, pero manteniendo el basamento continental. ¿Y cómo lo podemos afirmar? Es que en todos los Andes, cuando veamos los cortes, el Mesozoico va a estar siempre o sobre el Precámbrico, o sobre el Paleozoico inferior, o sobre el Paleozoico superior. En todos los cortes que se han revisado en los Andes hasta la fecha, no se ha encontrado que el Mesozoico repose sobre una corteza oceánica, no se ha encontrado, es decir, rocas verdes o fiolitas, que son restos de corteza oceánica, no hay. Entonces, hay que admitir que el estiramiento de la cuenca fue tal, pero no llegó a romper y a fabricar un sistema como este. Entonces, aquí hay un arco volcánico, entonces decíamos ahí la fosa, la zona de subducción, y aquí hay un arco volcánico. Y este arco volcánico seguramente lo han tenido la oportunidad de estudiar cuando han hecho petrología con el ingeniero Guido Salas. ¿Cómo hay que entenderlo este arco volcánico? Y eso es importante entenderlo para la exploración de yacimientos en el arco volcánico. Y vamos a ver más adelante dónde se instala este arco volcánico en los Andes peruanos. Pero revisemos ya un poco de teoría, estos conocimientos previos, para entender cada vez que hablemos de arco volcánico, qué cosa es. Un arco volcánico que tiene. La zona de subducción abajo va a fundir, el rozamiento de las placas va a fundir material, y fundir material que va a ser de una composición que son restos de la corteza oceánica, por supuesto, inyección de material mantélico, y también fusión de la placa continental, es decir, todo eso se mezcla, se funde y va a formar un material que se va a denominar magma y que va a ascender. El modelo que dice, ¿no? Acá se funden las cosas, miren, producto del rozamiento de ambas placas, acá hay la placa continental, vamos al modelo aquí. La corteza oceánica, que tiene también una corteza inferior, corteza superior, el asunto es de que el rozamiento va a encontrar placa continental, placa oceánica, y también hay material mantélico del manto. Todo eso va a fundir y va a constituir el material que va a ascender hacia arriba, va a ascender por el arco volcánico. Pero noten que aquí hay material volcánico y hay material plutónico. Le llamamos material volcánico a todo el material que es expulsado extrusivamente, o también el material que cristaliza cristaliza cerca de la superficie, ¿no? Cerca de la superficie, pero que no llega a salir, que se le llama hipoabisal. Y a diferencia con el material que queda todavía a más profundidad, pero que cristaliza y que va a ser un material plutónico. Entonces, el modelo que admite, bueno, una vez que tenemos eso, el material sube, va a formar cámaras magmáticas, esas cámaras magmáticas van a tener una serie de alimentaciones, se va a producir una especie de estratificación de cámaras magmáticas, una primera, una segunda, una tercera. Y entonces, cada vez que las placas se mueven, funden material, o cada vez que se depleta esto, es decir, expulsa material hacia afuera,
Entonces va a quedar descargada esta cámara. Esa cámara puede ser recargada por material que va a provenir de acá y también lo mismo, esta a su vez también va a recargar acá y a su vez el movimiento tectónico de placas va a recargar todo el sistema. Muy bien. Entonces tenemos magma y tenemos este material que es inyectado también a diferentes niveles, ¿no? Entonces, diferentes niveles. Y acá se va a formar entonces una serie de rocas plutónicas, ¿no? Rocas plutónicas. Aquí va a haber también rocas plutónicas y arriba va a haber también expulsión de material que sale de manera extrusiva, es decir, que sale a la superficie y que forma aparatos volcánicos, derrames de lavas, es decir. Pero al mismo tiempo que tenemos en el arco volcánico, tenemos océano de este lado. Quiere decir que este material que se va formando acá también va a producir material para sedimentar acá. De igual manera, hay material que va a salir de acá y va a sedimentar acá. Y acá también se va a producir una sedimentación, entonces, de una sedimentación marina. Marina acá, marina acá. Y acá va a tener un material volcanoclástico, acá también un volcanoclástico. Va a tener un material netamente lábico, extrusivo, en el corazón del punto de fusión. Y a partir de ahí, entonces, hay una zona con material volcano-sedimentario. ¿Por qué? Porque como esto va a caer en una cuenca sedimentaria, además la erosión de acá va a acarrear material acá y además hay acá sedimentación marina, entonces va a haber una columna sedimentaria que usted podría encontrar lavas intercaladas con lutitas, intercaladas con calizas o intercaladas con volcarenitas. Entonces usted va a tener de repente 50, 20 metros de lavas, de repente tiene usted 5 metros de lutitas, con lutitas marinas, con fósiles, puede usted encontrar ahí amonites, o puede usted encontrar calizas con gasterópodos, bivalvos, encima de las calizas una colada de lava o una ignimbrita, y así, o sea, va a tener ese tipo de sucesiones volcano-sedimentarias en la cual va a haber sedimentación marina y continental. Entonces, este vulcanismo, cuando es netamente continental, va a estar asociado con sedimentación continental. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar, entonces, lavas intercaladas con conglomerados, con volcarenitas, lutitas rojas, y entonces podría usted decir que es un volcano sedimentario continental. ¿Tipo quién? Por ejemplo, ¿dónde hemos visto este tipo de estratigrafía? En el grupo Mitu. Pero el grupo Mitu no tiene este sistema tectónico, es diferente. Entonces, ¿cómo diferenciar una sedimentación volcanosedimentaria marina de una volcanosedimentaria continental? En la volcanosedimentaria marina, al estar intercalado el material volcánico con sedimentación marina, además estas lavas pueden desarrollar las famosas pilolavas, es decir, cuando la lava llega al agua, se enfría violentamente y forma una especie de almohadones. Pilo en inglés es, en castellano es almohadón. Entonces, cuando la sedimentación es volcano-sedimentaria marina o los derrames lábicos son marinos. Pero también tenemos bastante sedimentación de arco volcánico, pero en ambiente netamente continental, por lo tanto va a estar intercalado con material continental. Muy bien. Entonces, este sistema es completo. Es decir, que tiene magma fundido. Al costado acá tiene una serie de plutones que ya han sido inyectados y que han cristalizado, han pasado por el fraccionamiento magmático y producen plutones. Y arriba, pues el volcán. Quiere decir que el sistema magmático completo consiste en ¿qué? En cámaras magmáticas conectadas con plutones
y conectadas con quién, con aparatos volcánicos o un sistema volcánico arriba. Y la edad de este volcánico es la misma edad que este intrusivo. Y la edad de este intrusivo, si es contemporáneo de este aparato volcánico, es contemporáneo también de esta sedimentación. Entonces, cuando fuimos a estudiar a la costa, nos encontramos ahí con varios geólogos de Ingemet y todo. Bueno, se realizaron dataciones de una serie de intrusivos que hay en la costa. Y se encontró que el intrusivo era de la misma edad que el material sedimentario que estaba cortado. Cosa rara, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser de la misma edad? Y acá hay un problema. Hay un problema de datación. Porque en CIMA tenemos que admitir lo siguiente. De que estos plutones necesitan una presión, temperatura que va más allá, pues, del kilobar de presión. Y temperaturas que van unos 400, 800 grados. Necesita presión y temperatura que la puede alcanzar, ¿qué? A 5 kilómetros, 10 kilómetros de profundidad. Y por lo tanto, sus condiciones termodinámicas son completamente diferentes de las condiciones termodinámicas que ocurren acá y también de las termodinámicas que ocurren en la sedimentación. Entonces, eso es causa un problema para trabajar en la costa. En la costa tenemos ese tipo de problemas que todavía aún requieren de explicación. Lo dejamos planteado acá para que ustedes también investiguen bibliográficamente y ver qué pasa. Pero resulta que el vulcanismo puede estar asociado con su Plutón. O sea, esta edad de este vulcanismo debe ser la misma edad que este Plutón que se cristaliza, que se fracciona y se alimenta a partir de una cámara magmática hacia acá y a la vez material que sale hacia arriba. Por lo tanto, podemos tener la misma edad. Ahora, ¿cómo es que este Plutón corta unos depósitos sedimentarios? Ya eso. Acá está a 10 kilómetros de profundidad. Tiene la misma edad que este sedimento, porque al mismo tiempo se está sedimentando acá. Al mismo tiempo está produciendo el vulcanismo y al mismo tiempo está fraccionando acá. Y entonces, para que esto salga acá, el contacto debe ser tectónico. Para que esto salga y se ponga en contacto con los sedimentos, probablemente sea tectónico. Eso lo discutiremos, o eso queda como material de discusión. Seguramente en el examen les pondré algunas preguntas de ese tipo, a ver qué contestan. Muy bien, y entonces llegamos a lo siguiente, pues. Entonces comienza a separarse el África de América del Sur, Y acá se comienza a crear un sistema de subducción, por supuesto, a inicios del Triásico o del Jurásico. Y entonces, al mismo tiempo que se abre el Atlántico, acá se instala una cuenca sedimentaria. Ahí está la cuenca sedimentaria de los Andes peruanos, Chile, de acá. La diferencia es de que aquí sí esta parte de... Tenemos sistema de subducción. Esta parte sí tiene un modelo como este. Es decir, que ahí sí se creó corteza oceánica, en esa parte. Acá sí tiene fondo oceánico. Entonces, hay que manejar el modelo de subducción de dos maneras. Estiramiento de corteza, de corteza, pero sin romper la corteza, y estiramiento de corteza creando fondo oceánico. Acá sí hay fondo oceánico, pero estas de acá son a fondo continental. Muy bien, sistema de distribución. Entonces, los Andes, la cuenca andina, donde se va a sedimentar todo el material que después va a constituir un sistema montañoso, se deposita ahí. Como vemos, ya esta cuenca está situada en borde de placa y frente a una zona de subducción. En una margen activa. Muy bien. Bueno, y eso es lo que tenemos actualmente, ¿no? El sistema este. No vamos a... Pero acá yo les he hecho un dibujito un poco... integrando todo, ¿no? Entonces teníamos la zona de subducción.
Seguramente tenemos una plataforma con cuencas ante arco acá. Aquí había un arco volcánico que va a producir material volcánico sedimentario que se va para este lado. Aquí va a haber una cuenca marina también que viene a ingresar, que es prácticamente la cuenca trasarco o la cuenca Backarc en inglés. Tenemos la cordillera oriental que está levantada y que constituye un umbral y que nos va a separar a la cuenca andina propiamente dicha de esta cuenca subandina, que va a tener acá un borde móvil, que es la cordillera oriental, y de este lado está el macizo brasileño, o sea, esta cuenca reposa sobre el macizo brasileño. Y toda la cuenca, entonces les había dicho mesozoica, reposa sobre un basamento constituido en este caso por el paleozoico, el precámbrico. Hemos visto que en algunas partes tiene paleozoico inferior y en el norte tiene precámbrico. La cordillera oriental del norte es precámbrico que aflora en la superficie y en el sur hay el paleozoico inferior. En la cuenca subandina, desde las perforaciones por petróleo, han encontrado que hay paleozoico debajo de el relleno mesozoico. Por lo tanto, le hemos puesto acá eso. Y debajo debe estar todo el precámbrico, debajo como basamento del paleozoico, tanto inferior y superior. Y encima está el relleno mesozoico en general. Entonces aquí en la zona de inducción se va a producir la fusión de las rocas y esto va a ascender. Entonces aquí faltó ponerle algunos intrusivos. Pero el sistema tectónico al inicio de la sedimentación del Triásico es ese. Es decir, ya pasamos a un sistema tectónico, a unas cuencas sedimentarias situadas en borde de placa y enfrente de una margen activa. Entonces, regresando acá, antes de que nos vayamos, antes de que nos vayamos a desarrollar, a ver ya paleozoico, este sistema es importante, que es el sistema del arco volcánico, porque va a tener una serie de intrusivos y aquí va a haber una serie de pórfidos de cobre, depósitos IOCG, depósitos BMS, es decir, masivos de sulfuros que se pueden depositar acá, intercalar. Entonces, eso es un sistema magmático muy, muy rico en mineralizaciones. Y de hecho, el arco volcánico en los Andes Peruanos, como ha funcionado desde el Cretácico, desde el Triásico, funciona activamente durante todo el Jurásico, incluso el Cretácico. Y después vamos a ver de qué ese arco volcánico va a migrar. En el terciario va a migrar un poco hacia el interior. Entonces, pero ha dejado que este arco volcánico que tiene mucho vulcanismo, tiene muchas rocas plutónicas y tiene mineralizaciones abundantes. Muchos mantos de fierro. Hay depósitos IOCG, BMS y también hay los famosos exhalativos. Es decir, hay todo un sistema magmático con un gran sistema de dimensión. Por eso es que el arco volcánico instalado en la cordillera de la costa ahorita es el lugar donde se está explorando agresivamente por una serie de depósitos, tanto de cobre como de sulfuros. ¿Por qué? Porque el sistema es muy rico para eso. Muy bien, veamos entonces qué pasa en el Triásico. En el Triásico, tenemos una ingresión marina que viene del norte. Esa ingresión marina dentro de una transgresión marina que viene del norte y que llega más o menos hasta la deflexión de Abancay. En lo que es actualmente parte de la cordillera occidental, el altiplano, y recubriendo prácticamente, queda aquí siempre el umbral de la cordillera oriental. Y esta transgresión va a depositar carbonato. En esta parte del noreste hay unos depósitos volcanos sedimentarios. Entonces, hablando de lo que hemos introducido previamente, estas unidades volcanos sedimentarias que hay acá
probablemente ya entonces sería pues el inicio de un arco volcánico. Por eso es de que, en base a esto, y aquí hay una, en el sur, en Cuadrangoletán, hay una formación Machani. Una formación, un volcán sedimentario que probablemente sea Triásico. Entonces, pero la mayor parte de esta parte, o sea, de la costa, la cordillera de la costa, hay ausencia de Triásico. No hay Triásico reportado. Probablemente no se depositó, o bien era una zona emergida, o bien el Triásico, si se depositó, fue erosionado. Pero el asunto es de que lo que hay acá es una sedimentación carbonatada, y en esta parte sí hay una sedimentación volcánica sedimentaria que pasa lateralmente a depósitos carbonatados. Entonces, ¿cómo es que esa tenemos ahí? ¿Qué formaciones son esas? Entonces, acá tenemos la cordillera de la costa, el volcán sedimentario y los depósitos de carbonato. Entonces, los autores al inicio, cuando recién se comenzó a estudiar, como los mejores afloramientos del Triásico estaban en esta zona, se le puso en el valle del río Utcubamba, se le puso la formación Utcubamba. A esta parte de los volcanes sedimentarios se la denominó la formación La Leche. Y en el Perú central, unos autores le pusieron la formación Chambará. ¿De qué viene esto? De que, bueno, el levantamiento de los... El levantamiento geológico que se ha hecho en los Andes no se ha hecho al mismo tiempo, pues se ha hecho por etapas. Etapas del 50, del 60, se cartografiaron algunos cuadrángulos. Después se ha ido avanzando poco a poco. De tal manera que se iban haciendo y se iban recién estableciendo la estratigrafía. Por eso es que se iban poniendo diferentes nombres. Pero después ya vamos a ver que Ingemet está comenzando ya a unificar ya los nombres, y de tal manera de que ya, cuando hay mucho nombre, pues hay mucha confusión. Entonces hay que simplificar. ¿Dónde es esta formación La Leche? ¿Dónde aflora? Aflora acá, es el río La Leche. Los cuadrángulos de Jayanca, en el norte, este es el de Jayanca. Y aquí están los afloramientos de la formación La Leche. Bueno, se ha hecho datación, se han encontrado fósiles intercalados, y el depósito es volcano sedimentario. Pero ahí están sus principales afloramientos, el perfil tipo está ahí. ¿Qué dicen que son? Entonces pues ellos dicen que hay su espesor es de 400 a 1000 metros. Miren, 1000 metros, un espesor espectacular. Entonces, aquí hay una sucesión, dice, de calizas con intercalación de lutitas, tobas y derrames volcánicos. Entonces, eso es una sedimentación volcánica sedimentaria. Claramente, eso podría ser una estratigrafía de un arco volcánico. Y la edad que han encontrado en los fósiles, que están intercalados en los materiales marinos, dan una edad noriana, o sea, Triásico superior. Y aquí hay una formación Ollotún que está encima de ella ya, que es unos 400, 500 metros de derrames volcánicos. Ya entonces tiene material dacit, cuandecitas, brechas y material retrabajado. Dije al comienzo de que este arco volcánico también se somete a la erosión y puede producir entonces una serie de rocas dentro de las famosas volcarenitas. Estas volcarenitas serían pues arcosas, litarenitas, pero con mucha plagioclasa, es decir, un material que no tiene mucho transporte, que tiene inmadurez mineralógica, por lo tanto está asociado prácticamente al arco. Entonces, la fauna, esto sí, más bien ya esta formación Ollotún que está encima, ya es del Liásico, quiere decir que es del Jurásico inferior. Entonces, lo que es Triásico es simplemente estas 400 a 1000 metros de espesor. Entonces, comencemos a ver primero, a repasar rápidamente el Triásico.
Entonces les había dicho que había un triásico que había sido determinado en los cuadrángulos, en la zona de Chachapoyas, cuadrángulos de Leimebamba, ¿no? El triásico aparece en una serie de anticlinales, ¿no? Acá, en el corazón de anticlinales, ¿no? En el triásico ahí. Y probablemente el perfil tipo del río Cubamba debió ser levantado por acá, por ahí. Entonces, de lo mismo este cuadrángulo de Aramango, Chachapoyas, tienen una tectónica un poco complicada, ¿no? Como pueden ver acá, esta estructura está cruzada respecto a estas. Entonces, probablemente esta estructura tenga en la base, de repente, pertenezca a un domo de sal. Dijimos de que en toda esta zona había domos de sal del Perbi. Entonces, probablemente haya deformación tectónica salina, pues, y hace que complique esto en las estructuras tectónicas. Entonces, como siempre, en el corazón de los anticlinales está presente el triásico. ¿Cómo se ve en el campo? Generalmente, la formación Chambará, que es del triásico, es parte del grupo Pucará. O sea, anoten ahí. Y el grupo Pucará está conformado por las formaciones Chambará, Aramachá y Condorcín. Todos depósito de carbonato. Entonces, este grupo Pucará es una sucesión de carbonatos que está dividida en tres unidades, ¿no? Muy bien. Su aspecto de la formación Chambará, bueno, como está tectonizado, de todas maneras debe tener algún precalentamiento, y a veces la textura original no es visible. A veces los geólogos a veces agarran y ¿qué hacen? 20, 50 metros de calizas grises con alguna característica. Agarra, le meten 10 metros de calizas en bancos de un metro a metro 20. 50 metros. Y cuando está esa descripción no sirve para nada. Se tiene que medir estrato por estrato y tratar de determinar la textura original, a menos que todo esté recristalizado. Entonces, algunas columnas antiguas, bastante acá, muestran que efectivamente han encontrado una serie de bioclastos o de fósiles que permiten determinar que el triásico, o sea, el grupo Pucará contiene que el triásico acá y el retiano triásico, el noriano, el retiano, que es triásico. Ya más bien acá arriba ya el getangiano, sinemuriano, y es parte del jurásico. Sin embargo, la sedimentación carbonatada es continua. Entonces, probablemente hasta acá es la formación Chambará. Esta de acá que es más fina es la formación Aramachay, y esta parte de acá arriba es la formación Condorcinca. Que ya tanto el Aramachay y Condorcinca ya son jurásicos. Nosotros estamos hablando solamente del triásico. Entonces, el triásico en el Perú central. Entonces, bueno, esto tiene una larga historia, ¿no? Desde McLaughlin, Jenks, incluso Jenks, que fue profesor de la Escuela de Geología, fundador de la Escuela de Geología de la UNSA, era un geólogo que recorrió bastante el Perú. Entonces, cuando recién se estaba estudiando el grupo Pucará, se crearon una serie de nombres, pues. Entonces, la formación Utcubamba. Y cuando se fueron más hacia el este, a la cuenca o a la zona subandina, los amenos ya crearon la formación Chilingote, Suta. Es decir, que no son otra cosa que hasta que llega a Megar en el 68 y define tres formaciones. Claramente, vamos a ver en algunos perfiles la formación Chambará, Aramachay y Condorcín. Y esa es la estratigrafía que Ingemet actualmente está generalizando. Entonces, ¿dónde se definió el grupo Pucará? En un pueblito acá,
sea, pero ni siquiera fue el lugar más, digamos, espectacular, ¿no? Aquí. Ni siquiera tiene todo el espesor, el mejor espesor, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se hizo, pues, si vemos acá, pues, los años en los que se ha hecho, es el 40, 29, él es y en el 25, él es el que determinó el tiempo del grupo Pucarama, ¿no? Entonces el 25, hay que entender que la geología de los Andes Perón se ha ido estudiando, pues, desde el 1900. Y entonces, cuando llega Miguel al 68 y encuentra mejores cortes, entonces define mucho mejor las formaciones. Entonces, si venimos al cuadrángulo de Tarmaquí, por aquí está el lago de Junín, y hemos visto que hay una franja, ¿no? Dijimos que aquí estaba el precámbrico, acá estaba el paleozoico inferior, y aquí estaba el grupo Ambo, el grupo Tarma, y aquí había una franjita del grupo Mito. Vamos a ampliarlo un poquito. ¿Dónde está eso? Acá. Uno de los mejores cortes que hay, donde se puede estudiar. Entonces dijimos precámbrico, precámbrico, el paleozoico en el grupo Excelsior, en discordancia, miren acá sobre el precámbrico, el grupo Ambo. En discordancia, aquí todavía viene el precámbrico, pero en esta parte está en discordancia sobre el Excelsior, ya sobre el paleozoico inferior. Y después, bueno, por acá va a haber intrusivos, ya es un intrusivo, entonces el Ambo está cortado por ese intrusivo. Y entonces el grupo Ambo, con su parte sedimentaria, parte volcánica, el grupo Tarma, que tiene buenos afloramientos, el grupo Mitu, que está muy reducido acá, y en discontinuidad sobre el grupo Mitu, en discordancia. Bueno, muchos autores dicen que hay una discordancia en algunos lugares angular. Entonces, pero ¿qué teníamos que decir? Que el grupo Mitu pues, deja un paisaje, un paleorrelieve con bloques basculados, porque el Mitu se deposita en un escenario de tectónica distensiva. Por lo tanto, va a haber graben, horsto. Y cuando viene el grupo Pucará, o sea, el Triásico, va a encontrar ese relieve. En parte podemos ver que el contacto acá entre el grupo Mitu y el grupo y el Triásico es, miren, más o menos es, se podría advertir que es hasta cierto punto plano. Pero eso no implica que el grupo Mitu de repente esté inclinado. Si no proporcionan una información muy, muy clara los geólogos, porque aquí deberíamos ver, a ver, no se ve, el buzamiento más o menos da, ¿cuánto dice? 80, 30 grados, y este de acá, no ponen el buzamiento del grupo Mitu, acá no sé, 40, 30, probablemente acá donde han medido, si hay cambios de buzamiento, podría haber una diferencia angular entre el grupo Mitu y el Triásico, que es la formación Chambará que estamos viendo. Muy bien. ¿Qué cosa es esa formación Chambará? Dice que tiene un conglomerado basal. Quiere decir que si hay conglomerados, quiere decir que había una etapa de erosión post-pérmico. Y pues, si revisamos esta columna, ¿qué tenemos acá? El Noriano. Esto pertenece al Triásico superior. Entonces nos falta el Triásico medio e inferior. Entonces, y esto de acá, el grupo Mitu, es pérmico. Por lo tanto, hay un espacio ahí, hay un lapso de tiempo en el cual no hay sedimentación, y es evidente que ahí ya tenía que haberse producido erosión. Y de hecho, esa erosión va a producir conglomerado. Por lo tanto,
mínimo hay una disconformidad entre el grupo MeToo y el Triasco. Y probablemente en algunos lugares hasta discordancia angular. Ya, eso hay que retener. Anoten esas ideas. Contacto, grupo MeToo, discordancia angular. Presencia de conglomerados a la base. Y a eso indica que ha habido una etapa de erosión. Entonces, ¿qué dice que es ese triasco basal? Dice de que, bueno, tiene unos 100 metros de conglomerados y areniscas rojas. Entonces, si es areniscas rojas, conglomerados, eso es una etapa continental. Hay una etapa continental, quiere decir que hay una etapa de sedimentación continental cuando la creación de la cuenca ya, la cuenca Pucará, tendría que admitirse que todavía hay distensión y que por lo menos hay este hundimiento del relieve para crear, pues, para bajar la superficie de esa área por debajo del nivel del mar para que se produzca la transgresión. Pero al inicio hay sedimentación continental. Entonces hay una sedimentación continental que está marcada en algunos lugares, no en todos los lugares, y tienen arenicas rojas conglomeráticas, dolomitas arenosas, ¿qué quiere decir dolomitas? Puede ser etapa de sedimentación tipo Zapka, tal como tenemos actualmente en el Mar Rojo. Es una sedimentación de playa, pero con arena puede ser, pero con precipitación de carbonato. Y dentro de ellos, dolomitas sin sedimentarias, ¿no? Entonces pertenece al Triásico Superior. Y hablan estos autores de 3.000 metros de calizas, que yo no los veo, sinceramente, no los veo. No he encontrado un corte. He tratado de revisar con el Google Earth todo. Revisar un corte donde tenga 3.000 metros de calizas de Trias. Allá también, ahí hay, Ingemet ahí debe sincerar esa situación. Esto, Triasco debe tener, sinceramente, entre 500, puede ser 450, en algunos lugares de repente podrá tener hasta 600 metros de caliza. Yo no veo más, pero si ustedes van a revisar los textos de los boletines, van a encontrar 3.000 metros de caliza. Así es que a ustedes averiguar. Entonces, ya habíamos hablado sobre ese corte, ese también. Veamos cómo se ve en el terreno. Esto es en el cuadrángulo de Utcubamba. Entonces acá tenemos el grupo MeToo y encima tenemos la formación Chambará. ¿Qué es esta? Aquí, sinceramente, ¿dónde le veríamos acá 3.000 metros? Acá está la formación Aramachay, que es esta coloración, y encima está la formación Condorcinca. Está sinceramente 3.000 metros acá. Veamos otro corte. Y ya este es el frente, más bien cómo se ve la discordancia o la disconformidad entre el paleozoico, entre la formación Chambará y el grupo MeToo. Eso es lo que se ve, es una superficie casi plana, ¿no? Miren ahí, el contacto. Y acá está el grupo MeToo. Y acá está el paleozoico superior, que es el grupo Tarma. Noten que aquí no hay Copacabana. Ambos Tarma, el grupo MeToo en discordancia sobre los dos, y a su vez aquí está el grupo Pucará mediante la formación Chambará. Aquí, ¿dónde vas a tener 3.000 metros ahí? No hay 3.000 metros. No habría, ¿no? Entonces, y de otro lado, el corte que vemos acá, si uno agarra este corte, a ver aquí. Si uno ve que veamos más o menos 10 grados. Ya, aquí mire.
85 grados, casi su vertical. Probablemente ellos, ¿qué han hecho? Han medido acá. Si uno hace acá, le pone, miren, acá hay 15 grados. Acá hay 40 grados y acá hay 15 grados. Evidentemente, entre 40 y 15 grados va a haber una discontinuidad, una discordancia angular entre el mito chambará. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted mide esta distancia de acá a acá y lo plotea con, ni siquiera con 85, lo plotea con 60 grados, va a sacar 3.000 metros. Pero, ¿qué es lo que no está usted tomando en cuenta? Lo que no está usted tomando en cuenta es lo siguiente. A ver, ¿dónde está este cuartecito? Ya, aquí. Cuando usted, por eso es mucho cuidado cuando ustedes trabajan haciendo sus cálculos, hay que saber ver. Miren acá, aquí el corte está acá, desde acá hasta acá mido el espesor, pero de acá para acá es una superficie estructural, y cuando yo hago el mapa me va a salir de que desde acá hasta acá es la formación chambará, pero el espesor neto de la formación solamente es acá. Este pedazo de afloramiento es una superficie estructural. Tendrá algunas capitas por ahí, pero mayormente es superficie estructural. Si usted agarra y le plotea 80 grados y lo mide desde acá hasta acá, le va a salir como un espesor terrible. Cuando usted va a medir allá, no encuentra ni 600 metros. No sé, probablemente los cálculos que se hayan hecho de esa manera y pueden inducir entonces al error, ¿no? Y de otro lado, entonces aquí, entonces, ¿qué sucede acá? Que de repente el espesor solamente es desde acá hasta acá. Y acá ya es superficie estructural. Tú agarra y plotea con 80 grados, le sale 3.000 metros. O sea, usted lo que ve en el plano, no siempre pues lo que usted debe tomarlo de manera literal. Menos mal que ahora tenemos la foto satelital. Antes, por supuesto, los geólogos, en los años 80, hasta el 90, 95, que yo he salido a levantar cuadrángulos, todavía la foto satelital no estaba de libre disponibilidad. Entonces, los geólogos que han trabajado ahí no contaban con foto satelital, han hecho trabajo así, han cartografiado, y esto dicen la verdad, efectivamente, esa es la extensión del afloramiento. Pero si usted agarra y le plotea 80 grados, saca usted hasta 4.000 metros. O sea, mucho cuidado. Ingeniero. Sí. Entonces, ¿se podría determinar la potencia del estrato mediante el uso del buzamiento y la distancia del afloramiento? En los mapas, teóricamente, es lo que se debe hacer. Es lo que le ha enseñado el profesor de geología estructural, seguramente. A calcular. ¿Cómo? De hecho, yo les puse una pregunta en un examen. En el examen de entrada, creo. ¿Cómo se calcula el espesor de una formación? Y era con el ancho del afloramiento y el rumbo y buzamiento de la unidad. Pero entonces, sabemos puede que eso es en teoría, pero en la práctica no es tan cierto. A menos que los estratos tengan un buzamiento casi vertical. Pero si están echados con 20 grados, digamos echados de 20, 30 grados, es un poco complicado. Y más, en una parte tiene, como en ese afloramiento, 30 grados, y en otra parte tiene 80 grados, y hay flexuras, hay flexiones que no se toman en cuenta, y que pueden confundir. Lo mejor para medir un espesor es la columna estratigráfica, el levantamiento de la columna estratigráfica, esa es la verdad, ¿no? Porque aquí, como podemos ver, en realidad yo el espesor lo mido hasta acá bien, y después voy caminando para encontrar el siguiente estrato, después tengo que caminar acá para encontrar el siguiente, y así el siguiente. Y en realidad toda esta zona que tiene acá, en realidad tiene pocos metros de espesor, lo que tiene es una superficie estructural. En cambio aquí, por ejemplo, si yo mapeo acá,
Acá está el contacto de la formación Chambará, que viene prácticamente hasta, por decir, hasta por acá. Aquí sí el buzamiento es uniforme, por lo tanto sí podría calcular el espesor. Pero cuando vengo a esta unidad, cuando Orsinga, miren acá. Acá hay repliegues, acá hay una serie de cosas ahí. Entonces, el espesor no es tan cierto, no se puede calcular certeramente a partir de los mapas geológicos. Bien, entonces, el corte que he hecho acá es un corte así. Entonces, cuando usted tiene un buzamiento uniforme, agarre y mire acá y ya pues calcule el espesor con buzamiento uniforme. Pero de repente usted tiene acá un buzamiento acá, como estamos viendo, y acá están más echadas por cuestiones de flexión. Entonces va a tener diferentes espesores. Entonces, el corte esquemático de ese perfil, entonces, ¿qué teníamos? La formación AMBO reposa en discordancia angular sobre el precámbrico acá. Tarma pasa gradacionalmente. El mito reposa en discordancia angular sobre tarma. Ya lo hemos visto que hay una discordancia angular. Y a su vez, el triásico, la formación Chambará, reposa también en discordancia, en ligera discordancia angular sobre el grupo mito. Eso hace que probablemente entonces, entre fines del pérmico y el triásico inferior, haya habido una fase tectónica débil que podría decirse de repente finiercínica. Fase tectónica conjuntamente con un proceso de erosión para tener conglomerados a la base del triásico, que acá no los he puesto. Entonces, el triásico, ya más bien jurásico, tanto la formación Chambará, Aramachá y Condorcinga, sí pasan de manera gradacional, no hay discordancias entre ellas, hay pasos gradacionales. Entonces, nuevamente les repito, el sistema precámbrico, el sistema paleozoico inferior, el sistema paleozoico superior, el grupo mito y el sistema andino, por lo menos en su triásico y jurásico, está completo. Es el corte más espectacular de los Andes. Y como pueden ver, el paleozoico inferior está reposando sobre el basamento precámbrico. El paleozoico superior sobre un basamento también continental, precámbrico, paleozoico inferior. Y también el pérmico sobre basamento paleozoico superior y a su vez el andino, que es el triásico, sobre basamento del pérmico. En algunos lugares seguramente se va a reposar sobre tarma. No hay evidencia de que haya corteza oceánica. Siempre es sobre un basamento continental. Muy bien. Eso es las conclusiones que se pueden llegar. Bueno, el corte ya no hay más que decir ahí, ya vamos a pasar. Respecto a esto, bueno, esto es una carretera que sale de Junín a Chupán. Chupán está por acá, un pueblito. Y se puede ver lo siguiente. Entonces decíamos que probablemente hay una tectónica finiercínica. ¿Dónde encontramos evidencia de eso? Aquí, por ejemplo, en este mapita proporcionado por Megar, me parece, tiene un paleozoico inferior plegado acá, un carbonífero. Un paleozoico superior plegado acá, ¿no? Ahí hay un sinclinal y un anticlinal acá. Ah, sinclinal, anticlinal. Y aquí hay una discordancia angular entre el grupo mito sobre este carbonífero, que debe ser la formación Tarma. Hay una discordancia angular. Y a su vez el grupo mito está con un buzamiento de ¿cuánto? 70 grados, creo, acá. Y si ya viene el triásico, miren, reposa sobre el carbonífero, aquí reposa sobre el grupo mito en discordancia angular también, o sea, hay una discordancia angular del mito con el carbonífero, otra discordancia entre el Chambará sobre el grupo mito. Por lo tanto, entonces podemos admitir que hacia cierto punto el grupo mito
sufre una especie de tectónica finiercínica y después cuando viene la transgresión marina del Triásico, como no hay sedimentación, todo el Triásico inferior, medio, y acá tenemos unos conglomerados basales. Por lo tanto, esta podría ser evidencia de que hay una tectónica finiercínica. ¿Cómo lo vemos en este dibujito? Veámoslo con mayor detalle en este dibujito. A ver, acá. Miren acá. Está plegado el carbonífero. Ahí está. Aquí hay una discordancia angular entre el mito, que es este, el mito, que está acá volcánico, miren, y el carbonífero. Y a su vez las capas del mito se truncan contra los conglomerados del Noriano, o sea, del Triásico. Y aquí entonces estaría la segunda discordancia angular. Y probaría que probablemente haya una tectónica finiercínica. Creo que en los textos no se habla de esa tectónica. No se razona sobre este asunto, sobre este tema. Bueno, el corte lo dice, se lo hizo mi profesor Megar, fue el que estudió los Andes centrales. ¿Y cómo se ve la cosa en el campo? ¿Qué es lo importante? Entonces, ¿qué dice la columna? Acá está plegado el carbonífero, acá está el grupo mito también, la discordancia 1, la discordancia 2, y los conglomerados basales del Noriano. Y encima ya vienen todas las calizas del Triásico. Este corte pasa por acá, ¿cierto? Listo, ¿cómo se ve en el campo eso? Es terrible, ¿no? Aquí está probablemente el pliegue, este pliegue que pasa por debajo de esta discordancia. Esta es la formación Chambará, el pliegue acá de parte del grupo Mitu, y acá hay un pliegue más grande, que es el carbonífero. Entonces, acá tendríamos la otra discordancia entre el carbonífero y el pérmico, y la discordancia del Triásico sobre el pérmico, ¿no? Complicado, ¿no? Aquí sí se ve claramente que este es el carbonífero, este sería el pérmico, y acá sería el Triásico que pasa discordantemente sobre los dos. ¿No? Espectacular, ¿no? Eso es tectónica, jóvenes. Y eso es para que vean que los Andes no es un sistema montañoso simple. Un sistema montañoso que tiene una tectónica complicada. Y por lo que es complicada hasta la fecha, no se termina de resolver. A pesar de la cartografía. Muy bien, este es el cuadrángulo de Tarma. Igual va a venir todo la formación Chambará, vienen por todo esto acá. Noten que ya hemos llegado al Perú Central, aquí por aquí está Tarma, aquí este es un macizo precámbrico, y este es la formación Concepción o el Cercio, el carbonífero, y entonces el grupo, y acá hay un pedacito de mito. Entonces, hay contacto acá en esta parte. Le damos una ampliación para ver un poquito ese. No, acá está el grupo mito. Encima acá la discordancia, entonces el grupo Pucará sobre el mito. Acá está el Triásico. Este es un bloque de precámbrico, es el de Palcorán. Y podemos ver de que aquí casi el grupo Pucará reposa, Chambará, o sea, el Triásico reposa sobre este bloque precámbrico. Por eso le decía de que no siempre... ¿vale? De este lado está reposando sobre ¿qué? Un pedacito de mito ahí, un pedacito de mito. Y de este lado entra en contacto con el precámbrico. Y si venimos a revisar acá el bloque de Tarma, entonces acá hay un pedacito de mito
No, necesito mito y este poco de tarma. Y acá está el triásico. Aquí de este lado no se ve bien el mito. El triásico en contacto casi con el devónico. En este lado el triásico sí tiene el tarma. Aquí está mito. Y encima está chambará, el triásico. Entonces, en el Perú Central, ¿qué ha sucedido? Vamos a reducir. ¿Qué tenemos en el Perú Central? Todo el Triásico, o sea, el Triásico que es este Chambará, Aramachay y Condorcinga. Todo el Triásico Juraca, que es el grupo Pucará, está totalmente plegado y fallado, ¿no? Sí, los geólogos aquí han metido fallas ahí para tratando de entender la cosa, porque hay una serie de anticlinales, inclinales, que no tienen mucha continuidad. O sea, miren el cuaderno, todo plegado, pero todo es el grupo Pucará plegado. Aquí ya se encuentra un poquito de Cretácico, comienza a aparecer. Pero el corazón de la carretera que da la carretera central va por ahí, para Tarma, la Merced también más allá. Este, tenemos un afloramiento del grupo Pucará totalmente plegado. Entonces los geólogos que han trabajado acá son geólogos que en realidad han caminado bastante. Entonces si vemos esto, mejor este de acá, vemos que todo está pues terriblemente plegado. Y esta tarma, entonces aquí está este, todo el grupo Pucará, casi todo el corazón del Perú Central ahí es el grupo Pucará, totalmente plegado y fallado. Entonces es una cuenca extensa. Después vamos a venir sobre eso. Veamos este cuadrángulo de la Oroya, me parece que es, sí, es el cuadrángulo de la Oroya. Ya, entonces decíamos, todo el grupo Pucará plegado, ya comienza a aparecer un poco de Cretáceo ahí, en los inclinales, ¿de ahí? Y el basamento, la base del Cretáceo, es todo el Jurásico, Triásico, Jurásico plegado. Y ya entra en contacto acá ya más bien con el terciario. Aquí ya están las capas rojas del terciario. Debajo está, hay un poco de Pucará, pero ya es este un Cretáceo, el Cretáceo que aparece ya. Este medio verde, ese es el Cretáceo de la formación Goyarisquisca. Ya son este depósitos silicoclásticos que vienen encima de los carbonatos. Después vamos a ver sobre estos cortes que son todo el grupo Pucará plegado, el Cretáceo y aquí capas rojas. Listo. Muy bien, quería venir sobre esto para hablar un poco de geología económica. Muy bien, este es la formación Chambará. ¿Qué tiene de interesante la formación Chambará? Muy bien, acá tenemos un intrusivo, es el intrusivo de San Ramón. Es un tremendo batolito. Tenemos acá, y ese intrusivo está cortando el grupo mito. Ya, noten una cuestión que también es un poco complicada de entender. Permotriásico, ya, este San Ramón es un intrusivo permotriásico. Acá tenemos el pérmico. Y el pérmico está intruido. Miren ese contacto. Es un contacto de intrusión entre el permotriásico y el pérmico. Entonces, ¿cómo puede ser ese intrusivo, ese Plutón, de la misma edad que la roca que la está cortando? Entendiéndose que este Plutón necesita 20, 30 kilómetros o 10 kilómetros, 20 kilómetros de profundidad para alcanzar la presión y la temperatura y tener su escenario termodinámico para cristalizar, fraccionar, cristalizar. Sin embargo, intruye al pérmico, que es el grupo MIT. ¿Cómo puede ser ese contacto?
En todo caso, este intrusivo debe ser posterior al grupo mito, para que se deposite el grupo mito y enseguida salga el intrusivo y lo intruya. Pero la geología dice que es permotriásico el intrusivo y que este es el perro. ¿Ah? Pregunta difícil de contestar, ¿no? Pero los geólogos, tal como están mostrando acá, es un contacto de intrusión. Si es un contacto de intrusión, tiene que ser posterior entonces a este pérmico, al grupo mito. Entonces no puede ser pérmico, simplemente debería ser probablemente triásico. ¿Ah? Probablemente triásico. Lo mismo este intrusivo de acá, que es un permotriásico también. Permotriásico. Y este intrusivo más bien tiene un contacto por falla, cabalgamiento o sobrescurrimiento encima del grupo mito, porque acá está la formación Chambará, Aramachay, Condorcinga. O sea, el grupo Pucará está completo, pero está sobrescurrido con este intrusivo encima. Entonces, para intruirte tiene que ser posterior a esto. Entonces, que sea pérmico, un poco difícil, ¿no? Un poco difícil de entender que sea de la edad pérmica. Pero esa es la información. Eso es lo que ustedes tienen que resolver seguramente cuando vayan a explorar ahí. Y de hecho, esta zona es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque esta formación Chambará tiene depósitos tipo Mississippi Valley, o sea, sulfuros de plomo zinc en mantos dentro de la formación Chambará. Y la mina más espectacular, de las más espectaculares que tiene el Perú, o su principal depósito de tipo Mississippi Valley, es la mina San Vicente, que está acá. Ubiquémoslas, entonces aquí está. Veamos la Merced, por dónde está, en la carretera central. No le he tomado todito el, a ver, vamos a ver esta, a ver, vamos a ver acá, San Ramón, y acá está San Ramón, ¿no es cierto? La Merced está más adentro, el granito San Ramón, y por acá está la entrada, camino a la mina San Vicente, y a la mina San Vicente está por acá, entonces por acá, por este vallecito, se entra acá. Y una foto más, una imagen más cerca, entonces vimos entonces que San Ramón está por acá, ¿no? Por allá está San Ramón. Listo. Acá está el grupo Pucará y acá está la mina San Vicente. Entonces, esa mina San Vicente tiene depósitos en la formación Chambará de, ¿cómo se llama? De plomo zinc, mantos de plomo zinc asociado. Y son depósitos tipo Mississippi Valley. Quizás más adelante, si pueden apuntar para que les haga una interpretación de lo que está pasando con Mississippi Valley, tanto en Estados Unidos en materia de interpretación. Algunos dicen que son depósitos con origen magmático. Decir que son depósitos de origen magmático. Y otros autores dicen que son depósitos sin sedimentarios, que se producen en el momento de la diagénesis de los carbonatos. Hay dos corrientes de interpretación. ¿Por qué? Porque ustedes verán acá de que la mina está dentro de la formación Chambará, por supuesto que la mina está acá, pareciera estar en la formación Condorcinga, ¿no? Pero cuando se excava la trinchera, la minería, penetra en la formación Chambará y ahí es donde están los depósitos de los mantos de plomo zinc asociados con una dolomitización. Notarán que el intrusivo está sobrescurriendo. Notarán que el intrusivo está en contacto con el grupo mito, no está en contacto con las calizas. Ah, dirán, pues, en profundidad, probablemente en profundidad. Pero lo que ha desarrollado son mantos.
Entonces, yo no les he enseñado sedimentología, pero en sedimentología, durante la etapa de diagénesis, el capítulo de diagénesis, pues, importantísimo. Ahí es donde discutíamos sobre este tema. Pero entonces, aquí hay grandes extensiones de la formación Chambará que está siendo prospectada, y los mantos de, que se encuentran acá en la mina San Vicente están siendo prospectados a todo lo largo de la formación Chambará, a todo lo largo de estos afloramientos, y está habiendo depósitos. De tal manera que es una zona muy rica en mantos de plomo zinc, cuyo origen está en discusión. De otro lado, aquí, regresamos acá, aquí está, ¿no? Entonces decíamos que San Vicente está para acá abajo, y San Ramón está ahí. Lo mismo, se están explorando acá también estos afloramientos de la formación Chambará, y también tiene mantos de plomo zinc, inmensos mantos de plomo zinc. Cada la mina Pichita, pero acá el proyecto más espectacular es el proyecto Shalipaico, que debe estar por acá. ¿Ya? Entonces, la formación Chambará entonces se ha constituido como un metalotexto pues, importantísimo en vista de ese contenido de matos de plomo zinc, y cuya expresión más importante es la mina San Vicente. Entonces ya saben dónde queda la mina San Vicente. La carretera central, San Ramón está por ahí, y la mina San Vicente está acá. Es una zona boscosa, por supuesto, una zona boscosa. Y tenemos el inmenso batolito ahí de San Ramón. Entonces, si hacemos un corte acá, seguramente, ¿no? Y eso es lo que hay que aprender rápidamente. Voy a tratar de hacerlo rápidamente. Entonces, el corte lo podemos hacer, no interesa la topografía, hasta hay que meter una falla acá, vamos a poner, ya, y hay que poner ahí la formación Condorcinga, la formación Aramachay y la formación Chambará. Ay, chicha. La formación Chambará. Va a ser con mi lápiz. Ahí, discordancia angular. Y seguramente, a ver, vamos a poner que el grupo mito seguramente ahí. Acá el grupo mito. Hasta acá vamos a poner el grupo mito ahí. Y y acá, en contacto, perdón, eso está mal. Aquí lo que hay que poner es un contacto de, vamos a poner de ese tipo, ¿no? De intrusión. Entonces, ese, ¿dónde está? Ya. Entonces, ¿qué tenemos? En grosso modo, ¿qué tenemos? Un intrusivo San Ramón acá, el grupo mito ahí, la formación Chambará ahí, y en la formación Chambará, pucha, no sé qué es lo que pasa. La formación Chambará, pucha, ya, aquí perdón. Los mantos de plomo zinc.
Entonces, ese es el escenario geológico. Aquí hay que poner que esto es una falla. Ya está. Es una falla. Acá hay un intrusivo que viene falla y aquí queda como una especie de cuña el grupo Pucará atrapado ahí, con la formación Chambará, Aramachay, Condorcinga arriba y los mantos de plomo zinc ahí. Y el intrusivo ahí, la discordancia angular del grupo Mitu. Ahora, ese es el cortecito. Este tipo de cortes interpretativos es lo que ustedes tienen que tratar de agarrar habilidad en hacerlo. Muy bien, vamos un poco más al sur. Este es el cuadrángulo de Jauja. Igual está el Triásico, acá está ya más bien el bloque de conocido ya de Huaytapallana, el Marajnog Mairazo, el Huaytapallana está acá, precámbrico. Y tenemos acá todo el grupo Pucará que están metidos ahí. Y acá he metido un gran intrusivo, ya es Cretáceo, me parece, muy, muy tardío. Pero tenemos ahí en todo el metido, es otra textura. Si venimos aquí, este es el cuadrángulo de Huancayo ya, igual también viene un Triásico ahí. No sé hasta dónde lo podemos seguir, este es el cuadrángulo de... ¿qué? De Huácar, no, ese no. Muy bien. Listo. Entonces, ese es el Triásico, tanto en los Andes del Norte, en los Andes Centrales. Y acá creo que, ¿dónde está mal aquí? Hay una formación en el cuadrángulo de Pachía también, en el sur, ¿no? Aquí, Jurásico Medio, Jurásico Terciario. Ahí desaparece. Aquí está. ¿Dónde está? A ver, ¿de qué está hecha esa formación Machaña? Aquí en ese cuadrángulo. Dice que tiene lutitas negras, conglomerados, areniscas, conglomerados, lutitas, conglomerados, total la formación Machani, 1000 metros. Esos depósitos sedimentarios, así, bueno, los asignan, porque está sobre el complejo basal de la costa. Y tiene esta sedimentología. No sé si en esta columnita. Sí. Talma volcánico, chocolate. Y amayo acá abajo. No hay. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Últimamente, nuevamente han ido a estudiar la zona. Y resulta de que ahora se ha nuevamente estudiado y resulta que no hay tal Triásico. No han desaparecido y dice que no hay. Y que en realidad esas lutitas, toda esta sedimentación, en realidad pertenecen al Jurásico. Por lo tanto, no hay. E incluso hay alguna parte ahí que la han cartografiado, reconocido, creo, el grupo Tarma, por ahí. Total que... según los últimos datos, esta formación Machani no es Triásico. Por lo tanto, no habría Triásico en el sur del Perú. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora el Jurásico. Entonces, dejamos ahí el Triásico. Vamos a pasar a ver entonces el Jurásico del Perú Central. Primeramente, veamos la columnita del lo que dice Ingemet sobre el Jurásico.
Entonces, el Jurásico se deposita, por supuesto, ya hemos visto en el Perú Central, tanto la formación Aramachay y Condorcinca se depositan en continuidad sobre el Triasco. Por lo tanto, entre el Triasco y el Jurásico no habría ningún problema tectónico, el paso es gradacional. Y aquí sí, más bien comienza a aparecer un poco más y a complicarse un poco la estratigrafía. ¿Qué hay que rescatar? Bueno, acá tenemos el grupo Pucará, por ejemplo, en los Andes del norte, vimos que había el Triasco de la formación La Leche. Y encima de la formación La Leche hay 500 metros de volcán sedimentario de la formación Ollotún, que son ya Jurásico inferior. Lo mismo esta formación Colán. Y hay una ausencia de Jurásico medio. Y ya hay que ir hasta el norte para encontrar a la formación Chicama, sobre la cordillera de la costa, en el norte. Entonces, en la parte central más bien, en el sur del Perú, ya en la cordillera occidental, ¿qué tenemos? La formación Chocolate, volcán sedimentario que aflora bien en el cuadrángulo de Arequipa y que tiene como 1000 metros. Esta formación Río Grande es parte de la costa. Y encima de la formación Chocolate, ¿qué tenemos? El grupo Yura. Ya, esta formación Chocolate es del Jurásico inferior. Pero el grupo Yura, aquí, bueno, lo han puesto separado, pero en realidad el grupo Yura es continuo con la formación Chocolate, es decir, todo el Jurásico está completo. Aquí en este cuadrito no se ve bien. Ya en los cuadrángulos de Apurímac, bueno, en los cuadrángulos de Apurímac, Huancayo, ahí la formación, el grupo Pucará, es decir, la formación Chambará, está la formación Condorcinca, Aramachay Condorcinca del Jurásico inferior medio, y ahí acá hay una formación Chunumayo, también del Jurásico medio, y no hay Jurásico superior. Noten que la formación Chicama del Jurásico superior está presente en la costa norte. Después en la cordillera occidental también del norte, pero en la parte de Perú central esta formación Chicama no aflora, simplemente no hay Jurásico superior. Y vamos a ver que el Cretáceo se va a depositar directamente sobre el Jurásico medio en ese cuadrángulo. En el altiplano no hay Jurásico inferior. No hay Jurásico inferior ni medio. Probablemente hay un poco de Jurásico. Vamos a poner acá, a ver. Para eso hay que ir al cuadrángulo de Lagunillas. Entonces les decía, en el altiplano no hay Jurásico inferior, medio. Y lo que hay es el Jurásico superior, que aquí no lo han puesto, que es la formación Sipín-Muni, que no lo han puesto acá. No está. Muy bien. Y en la zona subandina, ¿qué hay? ¿Qué dicen los petroleros? Los petroleros han encontrado que hay el grupo Pucará, por supuesto, hay la formación, ahí le han puesto Chilingote, Suta. Pero hay Jurásico inferior y medio. Y Jurásico inferior. No hay Jurásico medio. Y también, al igual que en la cordillera, lo que hay es un Jurásico superior. Que está formado por esta formación Sarayaquillo. Esto debería ser grupo Chapiza. Que hay unos conglomerados aquí. Le han puesto Sarayaquillo inferior. Pero hay un Jurásico que es continental. ¿Ya? Debajo de la cuenca subandina.
Y vamos a ver que también en la zona subandina también aflora este jurásico inferior. Pero no hay jurásico medio. Hay jurásico inferior, no hay jurásico medio. En forma general. Nos vamos a comenzar a revisar un poco esto de manera general también. ¿Cómo es este jurásico? Comencemos con este... con ver, a ver, este. Entonces, en el Perú central, ¿qué cosa hay ahí? A ver, tenemos la formación Aramachay, que es del grupo Pucaray, la formación Condorcinga, todas ellas de calizas. Ahí, sin embargo, esta formación Aramachay tiene un poco de areniscas fosfáticas, lutitas negras y algo de calizas que no se han puesto acá. Pero es una, han visto en los cortes que tiene poco espesor y es mayormente fina, es de color oscuro, tiene muchas lutitas negras. Y en cambio la formación Condorcinca sí tiene calizas en por supuesto, en estratificación bien clara que tienen bancos métricos. Y en este Perú central hay algo que se presenta también encima de esta formación Condorcinga. Hay unas areniscas, que es la formación Cercapucho. Entonces, este jurásico inferior, vamos a ver que después es equivalente de la formación Chocolate de Arequipa, porque es el sinemuriano que tangiano, ¿ya? Es de jurásico inferior. Aquí hay una formación, entonces, Cercapucho, que es de areniscas. Es el único lugar donde hay esa intercalación de esas areniscas. Y encima viene esta formación Chunumayo, que son calizas también, pero que es equivalente de la formación Socosal, porque tiene los pisos al bajociano. En el Bajo Océano, aquí en la formación Socosana, en el cuadrángulo de Arequipa, sí está reconocido el Bajo Océano. E incluso el Aleniano, que está más o menos ahí, pero que pertenece a la formación Cercapucho. En el cuadrángulo de Arequipa se tiene la formación Chocolate y Socosana en contacto. No hay esta formación Cercapucho. Entonces, en el Perú central, esa es la estratigrafía, hasta el Bajo Océano. Y después, Jurásico Superior no hay. Va a venir el Cretáceo directamente sobre la formación Chunumay. Muy bien. Vamos a ver a dónde nos hemos venido acá. ¿Dónde? Ya. Muy bien. Entonces, en el Perú central, el Jurásico Inferior está conformado por la formación, ya hemos visto, Aramachá, Chambará y Aramachá y Condorcinga. Eso ya no vamos a repetir, vamos a avanzar. Entonces, formaciones, Cercapucho, Chunumayo, cuadrángulos. Entonces, estas formaciones de Cercapucho, Chunumayo, están los cuadrángulos Yayos, Conaica, Huancayo, Ayacucho. Muy bien. Entonces, acá tenemos el grupo Pucará. Para que no haya dudas, el grupo Pucará, aquí, con la formación Condorcinga, y está la formación Cercapucho, de areniscas y lutitas, y encima viene la formación Chunumayo, que es bajociano, batoniano, que es equivalente a la formación Socosani de Arequipa. Entonces, veamos el jurásico del norte del Perú. En el norte del Perú ya vimos que el jurásico está formado por las formaciones Aramachay y Condorcinga, que están perfectamente muy extendidas en el cuadrángulo de Chachapoyas, de Bagua, de ellos. Aflora ampliamente en todo lo que es esta zona. En el norte del Perú, este jurásico, ¿qué tiene? Hay un poco del grupo Pucará indiviso, no hay jurásico medio, y encima, ¿qué tiene? La formación Chicama, que son areniscas y lutitas, pero que pertenecen al jurásico superior, tal quimerigiano-titoniano.
avanzándoles este quimeriano titoniano en el cuadrángulo de Arequipa, corresponde a la formación gramadal, es el jurásico terminal. Entonces, lo que hay ahí en esta zona es simplemente la formación chicama y hay ausencia de un jurásico medio. No hay. Entonces, no, aquí hay un hiato no deposicional, es lo más probable, o de repente ha habido erosión. Muy bien, este es el cuadrángulo de Chicama, seguramente, es el río Chicama. La formación Chicama, que aflora ampliamente en el río Chicama acá, su afloramiento. ¿Y qué tiene, como les decía, esta formación Chicama entra en contacto con la formación, con el Cretáceo, en este caso la formación Guayarisquisca? Muy bien, pero quedémonos con el Jurásico simplemente. Entonces, aquí el perfil tipo de la formación Chicama es en el río Chicama. Entonces, ¿qué tiene más? Muy bien. No hay mucha información sobre esa formación Chicama. Mira lo que proporciona Ingemet, simplemente proporciona, se trata de lutitas con areniscas. No hay más. En otro cuadrángulo, este cuadrángulo también aquí, la formación Chicama que tiene lutitas negras, margosas, cremas intercaladas con areniscas, limolitas, calizas. Si es una formación silicoclásica con algo de intercalación de calizas, y hay algunos derrames volcánicos también por ahí. Derrames volcánicos. Ya. Este de la costa ya lo hemos visto. Vamos a ir a ver primeramente qué es lo que hay en la costa. En la costa, en los cuadrángulos de Río Grande, Acarí, Yauca, San Juan. ¿Qué hay? ¿Qué hay? El caloviano. Es decir, es una formación volcano sedimentaria, ¿no? Con lavas, intercalaciones de calizas, lutitas, ¿no? Lo que les decía al comienzo en el modelo. Intercalación volcano sedimentaria, pero de tipo marino. Entonces, esta columna es típica de un arco volcánico. Entonces, aquí, en la costa, está claramente el arco volcánico y está reconocido el caloviano y el osfordiano. Entonces, esta parte inferior es equivalente al caloviano de la formación puente del cuadrángulo de Arequipa, y este osfordiano es parte equivalente de la formación labra del cuadrángulo de Arequipa. Pero toda la sucesión es volcano sedimentaria en la costa, lo que prueba de un arco volcánico ya en el Jurásico. Cuadrángulo de Palpa igual, no lo vamos a revisar más. Listo, este es en el cuadrángulo de Hawái, Acarí, San Juan, Yauca. Igual, también sobre la costa, todo es volcánico, mayormente volcánico. Hay unos conglomerados acá en la base. Y esta formación, estos depósitos, también son del quimerigiano titoniano, o sea, del Jurásico terminal. Entendiendo que debajo de este quimerigiano titoniano hay esta formación Río Grande, que es del caloviano. Veamos, para entender un poquito mejor, el cuadrángulo de Arequipa. Entonces, en el cuadrángulo de Arequipa, ¿qué es lo que tenemos? Sobre el precámbrico hay esta formación chocolate, que es volcano sedimentario. Entonces, ya es evidencia de un arco volcánico. Y corresponde al sinemuriano. Y sobre este volcán sedimentario hay unos conglomerados, hay una disconformidad, claramente que la vimos en estratigrafía, o sea, un paleorrelieve, una superficie de erosión, sobre el cual hay conglomerados. Y ahí enseguida viene una sedimentación carbonatada, de calizas, con algo de algunas intercalaciones de areniscas, de la formación Socosani. Y su edad es bajociano-batoniano. Encima de estas calizas, que es una plataforma carbonatada, viene una sedimentación silicoclásica compuesta por grauvacas, cuarzosas. Eso es de la formación puente.
y su edad es Calobiano. Entonces, casi hay una sucesión completa de todo el Jurásico. Ya el Calobiano ya es casi Jurásico medio. Encima de este Calobiano viene la formación, formación Puente, viene la formación Cachivos, que son mayormente lutitas. Pero que dan una edad también Calobiano superior. Entonces, esta edad Calobiano medio. Entonces, casi la sucesión estaría, el Jurásico estaría completo. Y encima de la formación Cachivos viene esta formación Labra que da Osfordiano. Son lutitas y areniscas mayormente. Entonces aquí tendríamos una unidad volcano sedimentaria, el arco volcánico, acá tenemos la plataforma carbonatada, acá tenemos estas grauvacas cuarzosas que son un sistema de abanico submarino, o sea, son turbiditas. Igual esto continúan las turbiditas acá porque hay mucho slumping, canales, mucha estructura sedimentaria de deformación, olistolitos. Entonces, todo esto constituye un sistema de abanicos submarinos con la progradación de la plataforma externa, el frente de plataforma en la cual hay todavía actividad turbidítica, derrumbes y recubren a los abanicos submarinos. Y encima de esta formación ya viene un sistema deltaico que es la formación Labra. Sin embargo, algunos autores como sedimentólogo que es Albán, que está trabajando para Ingemer, o ha hecho muchos trabajos para Ingemer, en los cuadrángulos de Pachía, Palca, en Tacna, indica que esta formación Labra sería de ambiente continental. Bueno, hay ahí una discusión. Sería de ambiente continental. Un sistema continental sobreyaciendo a un sistema turbidítico, un poco complicado, ¿no? Un poco difícil. Pero podría darse. Teniendo en cuenta las oscilaciones del nivel del mar, de repente corresponde a una caída brusca del nivel del mar, en fin, podrían explicarse por esas, con esos criterios. Muy bien, y acá tenemos encima de la formación Labra, la formación Gramadal, que poco espesor, casi 80, 100 metros. Sin embargo, en algunos lugares como los cuadrángulos de Lagunillas, en el sector de Ichuña, tiene hasta 400 metros de espesor. Aumenta el espesor. Entonces, tiene un espesor muy variable. Encima de la formación Labra, generalmente hay una especie de paleorrelieve entre la formación Gramadal y la formación Labra. Y encima de la formación Gramadal ya viene el Cretáceo, en este caso es la formación Hualhuani. Entonces, en el cuadrángulo de Arequipa casi el Jurásico inferior, medio, superior, está completo. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, la cordillera de la costa, que hay sedimentación volcano-sedimentaria, en el sur del Perú hay un Jurásico medio, superior, un Jurásico inferior, medio, un poco de medio, hay ausencia casi del medio y hay Jurásico superior. En el Perú central hay el grupo Pucará, que tiene la formación Chambará, es decir, Aramachay y Condorcinga del Jurásico inferior. No hay Jurásico medio y encima directamente viene la formación Chicama, especialmente en el norte. Aunque en el Perú central, el Cretáceo reposa directamente sobre el grupo Pucará. Pero si venimos a los cuadrángulos de Huancayo, Ayacucho, el Jurásico inferior del grupo Pucará tiene una formación Cercapuquio, del Jurásico medio casi. Y del Jurásico inferior también, porque encima está la formación Chunumayo, que es Jurásico inferior, porque es bajociano batoniano, equivalente de quién? Equivalente de Chocosani. Entonces quiere decir que en el Perú central, ¿qué tenemos? El grupo Pucará, equivalente de la formación Chocolate, más la formación Cercapuquio.
y encima la formación Chunumayo, equivalente de la formación Socosal. Y de ahí, directamente, la formación Goyarisquisga, equivalente de la formación Hualhuani, directamente sobre la formación Chulumay. Es espectacular. Hay muchos geólogos que han tratado de estudiar cómo se hace el paso de la cuenca Yura. La cuenca Yura es una cuenca que iba, bueno, desde la frontera con Chile hasta la deflexión de Abancay, y donde tiene un jurásico casi completo. Y el paso a la cuenca Pucará, se hace en los cuadrángulos de Huancay o de Ayacucho. Y eso todavía no está bien estudiado, no tenemos claro cómo se pasa de un lado, cómo se pasa del grupo Pucará, en algunas partes del grupo Pucará a la cuenca Yura, de la cuenca Pucará a la cuenca Yura. Eso falta por estudiar. Muy bien. En el sur del Perú, bueno, esta formación Machani, y que además tiene 1000 metros, ¿eh?, y que se asignaba al Triásico, pero los últimos estudios están indicando que es Jurásico inferior, probablemente equivalente pues de la formación Chocolate. Bueno, esta formación Machani, bueno, está debajo de esta formación Junerata, que es así más bien, es volcano sedimentaria. Tiene derrames andesíticos y que ha sido asignada al Sinemuriano. La formación Sinemuriano probablemente sea en parte equivalente a la formación Chocolate, al mismo que esta formación Pelado, que tiene 500 metros de calizas. Pero en esas calizas los fósiles indican que hay Sinemuriano y en la parte superior Toarciano. Entonces esta formación Pelado en parte es equivalente todavía de la formación Chocolate, pero en la parte superior probablemente ya sea equivalente a la formación Socosani. Quien sí ya más bien es equivalente a la formación Socosani en la formación San Francisco, que tiene estas calizas, cuarciarenitas, y que tienen fósiles con edad del Toarciano, Bajociano, y que indican que es la formación Socosana. Entonces, probablemente, como encontraron acá en la formación Junerata, el piso del Jurásico inferior, que es el Sinemuriano, pensar por algún momento que estas lutitas negras, areniscas, arcóscas, pertenecían al Triásico, pero últimamente se han encontrado fósiles y que en realidad son jurásicas. Entonces, han cambiado totalmente la estratigrafía. Bueno, de ahí vamos a la zona subandina. ¿Cómo es ese jurásico en la zona subandina? Para eso veamos esta columnita. Entonces, en la zona subandina, ¿qué cosa hay? Todos los cuadrángulos de Chachapoyas, todo el noroeste, noreste que diga, aflora el grupo Pucará. Ya esta formación Chilingote, Suta, ya está siendo cambiada ya por las formaciones Aramachay y Condorcinga. Entonces ahí, el Jurásico inferior, hay una especie de hiato ahí, y tenemos un Jurásico superior. En este hiato no hay Jurásico medio. Noten que en gran parte de los Andes peruanos no hay el Jurásico medio. Entonces, es uno de los grandes problemas de saber qué es lo que ha sucedido en el Jurásico medio. Hay una cuenca sedimentaria, pero no hay depósito. Probablemente había un hiato no deposicional. Algo debió pasar, es una gran incógnita. Hasta la fecha, bueno, no hay publicaciones, que sé por qué he leído cuál es la explicación. Si bien es cierto, hay un Jurásico inferior carbonatado, que es el grupo Pucará, directamente sobre el grupo Pucará está la formación Chapiza. El grupo Chapiza, conformado por estos conglomerados de la formación Boquerón,
Y esta formación sale de aquello que es una sedimentación continental compuesta por lutitas rojas, areniscas gruesas, conglomerados, todo, de tal manera que tiene una sedimentación totalmente continental. Eso en el noreste está muy, 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 muy claro. Entonces, es lo que hay en la zona subandina y debajo de la cuenca subandina también, alcanzada por las perforaciones hechas por los petróleos, por los petroleros. Entonces, evidentemente los petroleros, ¿qué buscaban? Como acá hay el grupo Pucará, hay esta formación Aramachá y Condorcinga, estas rocas podrían haber sido generadores de hidrocarburos, y de hecho han generado hidrocarburos. Y podrían almacenar en estas areniscas. Bueno, el asunto es de que no se han encontrado depósitos, reservorios acá. Se ha tratado de, en algún momento en los años que fue en el, ¿en qué año? En el 85, creo, se hizo un gran anuncio de que se había encontrado yacimientos de petróleo en estas calizas, es decir, en calizas fracturadas. Y se hicieron unos cálculos y efectivamente hicieron anuncios hasta por periódico, todo. Pero resulta que efectivamente han generado petróleo, pero el petróleo se encuentra atrapado en una porosidad secundaria dentro de la, del grupo Pucará. Pero al no haber un buen fracturamiento, no hay permeabilidad. Por lo tanto, el petróleo sí se ha generado, está atrapado ahí, pero no hay permeabilidad porque no hay un fracturamiento importante que le permita circular ese petróleo y constituirse en un reservorio. Y fue un gran fiasco que ocurrió en ese año. Ah, esos fiascos ocurren, ¿no? Un pozo perforó, encontró cantidad, pero a la hora de hacer las pruebas de formación, el petróleo no circulaba. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos sobre el Jurásico? El Jurásico pasa gradacionalmente del Triásico en el Perú central y en el norte. En el sur del Perú, el Jurásico se deposita sobre el Precámbrico, directamente sobre el Precámbrico. No hay Paleozoico inferior ni superior, directamente sobre el Precámbrico. En el Perú central y norte, sobre el Triásico. Listo. En el Perú central hay un Jurásico inferior, falta un Jurásico medio y hay un Jurásico superior. Lo mismo ocurre sobre la costa. Hay Jurásico inferior, falta el medio y hay un Jurásico superior. Y el Jurásico superior, tanto en el norte especialmente, está representado por la formación Chicama, que es una formación marina constituida por areniscas y lutitas. En el sur del Perú, en cambio, sí hay un Jurásico continuo desde el Jurásico inferior hasta el Jurásico superior. Este Jurásico del sur del Perú está conformado por un sistema volcánico sedimentario depositado sobre el Precámbrico y le sigue después un sistema, le sigue una plataforma carbonatada sobre la cual hay una sedimentación sílicoclástica. Sin embargo, no tengo la columna acá. Sin embargo, este Jurásico, cuando vamos al altiplano, en el sur del Perú, este Jurásico no hay
jurásico inferior, ni hay jurásico medio, por supuesto, en el altiplano sur peruano. Sí hay jurásico superior. Este jurásico superior está conformado por la formación Sipín y Muni. La formación Sipín son calizas que se depositan directamente sobre un basamento del paleozoico inferior. Calizas. Esas calizas a la base tienen unos conglomerados que están hechos a base de materiales provenientes del jurásico, del paleozoico inferior. Entonces, ahí esta formación Sipín que tiene este caliz. Y sobre esta formación Sipín se depositan, esta formación Sipín debe tener entre 100-150 metros. Encima de la formación Sipín se deposita la formación Muni, que son lutitas rojas. Lutitas rojas con cristales de dolomitas, con intercalaciones de algunos niveles de vaporitas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras en la cordillera occidental, todo lo que es la cordillera occidental actual, teníamos una cuenca subsidente que recibía entre 2.000, 3.000 metros de sedimentos, el bloque del altiplano, o sea, el altiplano, lo que es actualmente el altiplano, cuyo límite más o menos estaba situado a la altura de Cabanillas, no recibía sedimentación, era una zona emergida. Y no es hasta el Jurásico superior que recién se produce una transgresión de esta plataforma y donde se van a depositar estas calizas de la formación Sipín. Y estas calizas de la formación Sipín pasan arriba hacia Lutitas Rojas, o sea, una sedimentación totalmente continental. Y de facies espectaculares tipo Zapka, comparables a las que suceden actualmente en el Mar Rojo. El Mar Rojo actualmente, ¿qué tiene? Tiene, bueno, un desierto a un lado, pero en el borde que tiene una sedimentación roja, en la cual precipitan cristales de dolomitas, de sal, e incluso por ahí hay carbonatos, algas con oncolitos, es decir, de ese tipo, en un clima árido y seco. Entonces, mientras ese jurásico que debe ser superior, que debe ser equivalente a la formación gramadal, esta formación gramadal en la cordillera occidental, ¿qué tenía? Tenía areniscas, tenía lutitas negras, tenía calizas, pero también muchas intercalaciones de areniscas. En el altiplano eran facies Zapka. Las intercalaciones de caliz que hay en Gramadal, en el altiplano sí tenían esta formación Sipín. Calizas mayormente algarias, en capitas de 5 o 10 centímetros, muy finas. Y eso hace que a la hora de la deformación tectónica eso fluya como una especie de pasta. Eso vamos a ver cuando veamos la fase tectónica peruana. Entonces, esa es la estratigrafía para los Andes. Y mientras en la selva, en todo lo que es el llano amazónico, ¿qué tenemos? Tenemos el Pucará con sus formaciones Aramachay y Condorcinga, carbonatos, y encima teníamos que una sedimentación continental, la formación Sarayaquillo. Evidentemente, la cordillera oriental era un umbral o era una parte emergida que separaba la cuenca subandina de la cuenca andina propiamente dicho. Porque miren, del otro lado sí hay Pucará, pero de este lado en el altiplano no hay Pucará. Del otro lado hay una sedimentación continental del Jurásico superior, y en este lado
de la cordillera al oeste de la cordillera occidental en el altiplano, ¿qué hay? Así es, Zapka. E incluso hay fases marinas, ¿no? Formación Sipín, formación una sedimentación roja con evaporitas. Entonces, eso permite evidenciar también de que efectivamente la cordillera oriental ya emergía y separaba dos cuencas, tanto la cuenca subandina como la cuenca andina propiamente dicha. Y seguramente debería haber algunos pasos a nivel del Perú central, probablemente a nivel del norte, podría haber comunicaciones con esa cuenca, pero siempre manteniendo la cordillera oriental como una especie de umbral. Muy bien. A ver, jóvenes, me dijeron que los del grupo A tenían clases, creo. A ver, Excel, ¿cómo era la situación? Había algunos compañeros que me comentaron que tenían clases a las 12:20. Ya. Entonces, como esta ha sido prácticamente para ustedes como una clase de recuperación y a fin de no, ¿cómo se llama? Variar el nivel de avance entre los grupos, creo que vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí y ahí lo vamos a dejar. Ya en la clase posterior abordaremos el Cretácico. Gracias a Dios no se ha ido la luz. Ayer se fue la luz. No regresó hasta mediodía. Ahora, bueno, hemos podido llegar hasta ahí. Entonces, ahí nos vamos a quedar con los dos grupos, ¿ya? ¿Algunas preguntas, jóvenes? ¿Alguna curiosidad, algo? Si no, para cerrar la clase. Ingeniero, buenos días. Sí, adelante. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué criterio se toma para poder mencionar, por ejemplo, ¿no? o entender la fase tectónica finigercínica, o es igual a la fase tectónica tardigercínica, o son diferentes? Ya. A ver, comencemos por partes. La fase tardigercínica está perfectamente evidenciada. Todo el grupo AMBO, Tarma, Copacabana, está plegado. Y sobre este plegamiento se sucede después una erosión. Y el grupo Mitu se deposita en discordancia angular sobre este conjunto formado por Ambo, Tarma, Copacabana. Entonces, esto evidencia la fase tardiercínica, la discordancia angular. Y usted pone una sedimentación del grupo Mitu, y abajo tiene usted todo plegado, entonces quiere decir que aquí hubo una fase tectónica de plegamiento, después viene la erosión y se deposita el grupo Mitu. Muy bien. Sobre el grupo Mitu, en varios cortes, como hemos visto acá, en unos mapitas, vamos a ver, en unos mapas acá. Ya, vamos a ver acá. Creo que aquí teníamos unos bozamientos. Ya, vamos a buscar dónde hay abusamientos. Y acá dice 35 grados. A ver, abusamientos del grupo. Acá dice 15 grados. Aparentemente, si esto tiene 15 grados, si esto tiene 15 grados, no habría diferencias angulares entre los dos, porque coinciden. Pero en algunos otros lugares, como hemos visto, por ejemplo, acá, en este mapa, por ejemplo, ¿qué se ve? Se ve lo siguiente. El Paleozoico inferior
En este caso nos falta, pues aquí directamente, acá está el carbonífero, ¿no es cierto? Está, el paleozoico superior está plegado. Y el grupo mito se deposita en discordancia angular sobre estos pliegues. Entonces, aquí está la fase tardiercínica. El sello, que es la discordancia angular. Pero a su vez también se ve que el grupo mito acá, el grupo mito también, miren, los afloramientos pasan así y pasan por debajo. Y aparentemente aquí, si bien es cierto, acá hay 10 grados, pero las capas del grupo mito, si ven, se biselan por debajo de la discordancia. Aquí. Incluso este conglomerado basal del grupo mito también se bisela debajo de la discordancia. ¿Qué implica eso? De que aquí también hay una discordancia angular entre el Triásico, es decir, entre la formación Chambará y el grupo mito. Entonces yo le llamaba a esto probablemente que haya una fase tectónica finiercínica, que haga plegar al grupo mito. Y por supuesto, si pliega el grupo mito, evidentemente el basamento que está debajo del grupo mito también va a ser acentuado su deformación. ¿Por qué? Porque después del plegamiento, el depósito del grupo mito, todo el conjunto es retomado por una fase tectónica que va a plegar el grupo mito y que va a acentuar el plegamiento dentro del grupo del carbonífero. Entonces, probablemente entonces, esta sería una evidencia en esta zona, por supuesto, de que habría una fase tectónica finiercínica. Finiercínica que dice al final del Paleozoico, pues, y pre-triásica. Sin embargo, van a leer en algunos cuadrángulos ahí que dice que como no hay angularidad entre el grupo mito y la formación Chambará, hay una continuidad estratigráfica. Bueno, en algunas partes puede coincidir efectivamente, pero aquí estamos viendo de que efectivamente hay una angularidad. Entonces, probablemente haya esa fase tectónica, que no se menciona, algunos autores nomás la mencionan, otros autores no la mencionan, no dicen nada de esto, ¿no? Entonces, en base a eso es de que se pone una fase tardiercínica acá y una fase finiercínica acá, en la cual la formación Chambará está sellando la deformación del grupo Pucará. Listo. ¿Alguna otra curiosidad, otra pregunta? Anímense a ver, no sé si de repente por ahí ha quedado algo que no ha quedado claro. Por eso es que en este corte, ¿qué hago acá entonces? Pongo acá la fase tardiercínica, que es la discordancia entre mito y todo el paleozoico que está compuesto por ambos tarma. Acá hay una discordancia angular, ahí está. Y a su vez, en base a esa información del Perú Central, ponemos el grupo mito y le ponemos discordancia angular del Triásico sobre el grupo mito. Entonces, probablemente esta discordancia sería pues la fase tardiercínica. Bien, ¿alguna otra pregunta? Anímense, conversemos. A ver, hagamos un ejercicio. A ver, Denis, dígame usted, ¿cuál es la estratigrafía del Jurásico en la cordillera
occidental del norte. A ver. Si es que ha entendido usted algo de lo que hemos venido hablando. ¿Cuál es la estratigrafía del Jurásico en la cordillera occidental de los Andes del Norte? Ingeniero, primero teníamos, creo, en la base al grupo Mitu, que tenía, bueno, que se encontraba en una no, ligera... solamente del Jurásico, solamente del Jurásico. Sería el grupo Pucará a la base, con las formaciones Aramachay Condorcinga. Y encima, ¿qué tendría? ¿Qué unidad estratigráfica? Corapuque, creo que era. No, tenemos la formación Chicama. Ah, Chicama. Chicama. Listo, así es. Ya, ese es. No, miren, en Perú Central, ¿qué tenemos? El grupo Pucará. Y encima del grupo Pucará, diré, la formación Chunumayo, la formación Cercapunquio Chunumayo, y encima de Chunumayo directamente ya viene, no hay formación Chicama, sino directamente el Cretáceo se deposita. Entonces hay ausencia de Cretáceo de Jurásico Superior. Ingeniero, la formación del Yato no deposicional, usted nos mencionó que se daba en la parte centro y norte del Perú durante el Jurásico, sí, ¿cierto? Sí, el Jurásico Medio. Casi no hay Jurásico Medio tanto en los Andes centrales, en los Andes del Norte, en la Cordillera de la Costa, en la zona subandina. No hay Jurásico Medio. Hay Jurásico Superior y Jurásico Inferior. Solamente en la cuenca Arequipa, que es el cuadrángulo de Arequipa y toda la zona de Tacna, Moquegua, parte de Ayacucho, parte de Apurímac, el Jurásico es continuo. Y solamente en la cordillera occidental. Pues si vamos al altiplano, ni siquiera hay Jurásico inferior ni medio, solamente hay el Jurásico superior, conformado por la formación Sipigmuni. Está sencilla de aprenderse la estratigrafía del Jurásico. Entonces, la estratigrafía del Triásico, el Triásico que tenemos en los Andes peruanos, está conformado por la formación Chambará, que se extiende desde el norte, todo el noreste, y llega hasta la deflexión de Abancay. Y ahí queda, desaparece. Ese es el Triásico, que son Caliz, la formación Chambará. Listo. Y el Jurásico de la cuenca subandina, ¿qué cosa es? Abajo tiene el grupo Pucará, formaciones Aramachay y Condorcinga, y encima, ¿qué tiene? La formación Saraquillo, cementación continental. No hay Jurásico Medio. Solamente en el sur del Perú, en la cordillera occidental del sur del Perú, hay un Jurásico continuo desde el inferior hasta el superior. Entonces, nadie se ha puesto a hacer las reconstrucciones paleogeográficas, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita más datos, se necesita más columnas estratigráficas, se necesita más dataciones. Entonces, lo que estamos viendo es de que con esta cartografía del 50.000, ahí debería proporcionarse ya la mayor información, o sea, las columnas estratigráficas bien levantadas, buena recolección de fósiles, incluso muestreo ya de lutitas para trabajar a nivel de microfósiles y hacer bioestratigrafía de alta resolución para tratar de resolver el asunto. ¿Por qué? Porque finalmente la parte económica de este Jurásico es muy importante. Todo lo que son depósitos de calizas, hay depósitos de SCAR con depósitos polimetálicos de plomo zinc. La formación Gramadal en el sector de Ichuña tiene mineralizaciones de oro. Contenido, es un metalotecto
con contenido de oro, cosa rara, pero tiene oro. Después, la formación en Chambará, visto del Triásico, tiene un inmenso potencial también con mantos de plomo zinc. Después, en la formación Chicama, en el norte del Perú, todavía, bueno, como es silicoclástica, es decir, lutitas, areniscas, no tiene efectivamente un potencial como metalotecto, pero sí tiene mineralización en fracturas, o sea, tiene mineralización en vetas de cuarzo, con oro. De hecho, en el Valle de Chicama hay bastante minas que explotan vetas de cuarzo con oro dentro de la formación Chicama. Pero ellos son sistemas, o sea, vetas seguramente epitermales relacionadas a magmatismo que intruye esta formación Chicama. Después en el Perú Central, en la formación, en el grupo Pucará, hay cantidad de yacimientos, plomo zinc polimetálicos alojados en la formación Aramachá y en la formación Condorcinga. Entonces, desde el punto de vista que son carbonatos, son metalotextos importantes que alojan mineralizaciones. Y en la zona subandina, probablemente este grupo Pucará es una roca madre para generar hidrocarburos. En algunas partes estos hidrocarburos pueden haber migrado del grupo Pucará y estar entrampados de repente en areniscas que probablemente sean ya del Cretáceo. Y de hecho, en el Cretáceo hay reservorios con hidrocarburos. Muy bien, entonces acá nos quedamos, jóvenes. Entonces nos despedimos hasta la próxima. Los trabajos no se olviden. Hasta mañana es el plazo. Buenos días. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Ingeniero, una consulta respecto a a las notas del exámenes, si la revisión se podría visualizar o aún no. Ya, las voy a bajar y los voy a enviar entonces a los delegados. Ya, el delegado del segundo grupo por el chat, envíeme su teléfono. Su teléfono para, ya, pues, y su correo para enviarle. Ya, a los delegados les voy a enviar los resultados. Ya, ¿Ya? listo, ingeniero. Ya de Excel ya tengo, pero del grupo B creo que no tengo el teléfono. Por el chat, envíenmelo el teléfono y correo, ¿ya? Sí, señor. Ley de ingeniero, ya está en el chat. Ya, lo voy a copiar, ¿ya? Ya, el de la es el que me falta entonces, porque el de usted ya lo tengo. Ah, entonces era eso. Sí, me falta el de Excel, ya. Y sí, ya lo tengo, ya, está bien. Ya, gracias. Ya le voy a enviar, ya. Listo. Ya, listo, ingeniero. Hasta luego. Listo. Hasta luego.